Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrés Romo y en este video te entrego las noticias deportivas más importantes del fútbol colombiano que no te puedes perder. Quédate en este video si quieres conocer los jugadores que saldrán del Deportivo Cali. América de Cali no contará con este jugador y él ya tendría nuevo equipo. Atlético Nacional tiene un refuerzo de lujo. David Ospina será su nuevo guardameta. Y Falcao irá a Millonarios. Esto y mucho más aquí en Noticias Deportivas con Andrés Romo. Bienvenidos. Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe disputarán los primeros 90 minutos de la gran final de la Liga Betplay, donde los Leopardos sueñan con llegar a su primera estrella y los Cardenales en llegar a ser el selecto grupo de equipos del FPC que tienen más de 10 títulos. Frente a este gran momento que se avecina en el balompié nacional, el conjunto santandereano dio a conocer una noticia importante para la hinchada del conjunto capitalino. Luego de la polémica de la prohibición de hinchas de Santa Fe para el juego ante el Tolima por los cuadrangulares, Atlético Bucaramanga, en cabeza de su presidente Jaime Elías Quintero, sacó un comunicado en sus redes sociales donde afirman que el estadio Alfonso López tendrá presencia de público cardenal. De esta manera se confirma que llegará cierto público proveniente de la ciudad de Bogotá, quienes acompañarán al cuadro santafereño en el compromiso de ida que tendrán ante el Bucaramanga, que definirá los primeros 90 minutos de la gran final. Bucaramanga y Santa Fe jugarán la ida de la final de la Liga Betplay el próximo sábado 8 de junio a las 7:30 de la noche en el estadio Alfonso López de la capital santandereana. Empieza la limpieza en Millonarios. El equipo embajador confirmó su primera salida. Para nadie es un secreto que el mal momento de Millonarios en este primer semestre del 2024 obligó a la administración a hacer cambios importantes dentro de la plantilla. Por eso en la mañana de este martes, el equipo embajador dio a conocer el primer jugador que se va. Se trata del defensor Óscar Vanegas, quien llevaba cerca de 2 años dentro de la institución, pero según el comunicado emitido por el equipo de Bogotá, no continuará tras finalizar contrato y no renovar directamente. Vanegas, de 28 años, aterrizó a Millonarios proveniente del Toluca en México y en este 2024 tuvo la oportunidad de estar en apenas 3 partidos y sumó 265 minutos. En los próximos días podrán salir más jugadores. Ya suenan nombres como Emerson Rivaldo, Larry Vázquez y hasta el mismo Álvaro Montero. No todas son malas noticias para los hinchas de Millonarios. Falcao ilusiona con un posible fichaje en el equipo embajador. Radamel Falcao García habló por primera vez de los planes que tiene para el futuro de su carrera futbolística, luego de terminar contrato con el Rayo Vallecano de España. El Tigre confirmó que termina contrato el 30 de junio con el equipo de Vallecas y tendrá que pensar mucho junto a su familia para elegir un nuevo equipo y decidir en qué parte del mundo continuarán su vida. Estamos esperando y viendo con la familia qué es lo mejor para nosotros. Tenemos 5 hijos y han tenido mucho cambio de ciudad y de vida, y el próximo paso es pensando mucho en ellos. Luego Falcao habló de las posibilidades de jugar en Millonarios, dejando una frase que ilusiona a los hinchas del embajador y dejando en manos de Gustavo Serpa, máximo accionista del club bogotano. Bueno, todo el mundo sabe que Millonarios es el equipo de mi corazón, de la niñez. Y bueno, estas cosas son más complejas, son temas que se está hablando con la familia, es muy importante la decisión de ellas y bueno, con el doctor Serpa ya hemos tenido conversaciones desde hace mucho tiempo, así que seguramente se estará hablando muy pronto, ¿no? Me imagino, vamos a ver, depende también de las intenciones que tenga él. ¿Les gustaría ver a Radamel Falcao en el FPC? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Estos son los últimos movimientos en el mercado de fichajes del fútbol profesional colombiano. Jason Medina rescindió su contrato con el Aucas de Ecuador y se convirtió en un jugador libre. En un principio se habló de la posibilidad de ser refuerzo de Atlético Nacional. Habrá que esperar qué pasa en los próximos días. Al delantero David Lemos le confirmaron desde las directivas del Once Caldas que el técnico Hernán Darío Herrera no contará con él para el próximo semestre, por lo que quedará como agente libre. Ya busca opciones para el siguiente campeonato. Envigado llegó a un acuerdo con el jugador Dorlan Mauricio Pavón para convertirse en nuevo jugador de la cantera de Héroes. En los próximos días, Pavón firmará un contrato que lo unirá con los naranjas hasta diciembre del 2026.
Locura en Atlético Nacional. David Ospina se convertirá en su nuevo guardián del arco verdolaga. David Ospina está cada vez más cerca de ser refuerzo de Atlético Nacional. El arquero de la Selección Colombia ha sido el nombre que más ha generado atención en el mercado de fichajes del conjunto verdolaga. Por ello, cada detalle sobre su entorno es fundamental para la negociación. Al Nassr no extendió el contrato del colombiano que finaliza el 30 de este mes. Luego de ese día, Atlético Nacional anunciaría su flamante fichaje. Estos son los jugadores que no continuarán en Deportivo Cali. Sin duda alguna, el segundo semestre del Deportivo Cali será uno de los más importantes en la historia de la institución. No obstante, no por un buen panorama, sino con el anhelo de ganar todos los puntos posibles para salir de posiciones incómodas en la tabla de posiciones y sobre todo en la tabla del descenso. Ahora el encargado de mantener a los verdes en primera división será el técnico Hernán Torres, que estará llegando a Cali a finales de esta semana para firmar su contrato con el equipo vallecaucano. Y aunque una de las exigencias de Torres era no dejar ir a nadie hasta que él llegara, ya se confirmó que hay 6 jugadores que saldrán de la institución y ellos son Adrián Palacios, quien se convertirá en nuevo jugador del Gent de Bélgica. Onel Acosta tampoco seguirá en Deportivo Cali. El lateral izquierdo de los verdes llegará a reforzar la zona defensiva de Equidad Seguros. Juan Esteban Franco es otro de los que sale del cuadro vallecaucano. El joven jugador se convertirá en refuerzo del Deportivo Pasto. Juan Andrés Castilla, quien no jugó más de 14 partidos con el Deportivo Cali, saldrá de la institución e irá a jugar al fútbol de Arabia. Y por su parte, los foráneos Joaquín Papaleo y Lautaro Villegas se les rescindirá su contrato alto con Deportivo Cali. Luego del análisis de Hernán Torres, empezará a hablar de los refuerzos. Polilla no contará con este jugador, dejará al América de Cali. En las últimas horas se conoció el nombre del nuevo futbolista que tendría las horas contadas en los Diablos Rojos. El jugador en cuestión es Óscar Hernández, volante que ha tenido muchas oportunidades con el equipo en las últimas temporadas. Es por esto que desde la dirigencia estarían buscando su salida en los próximos días. El destino de Hernández seguirá en el fútbol colombiano. Todo indica que el mediocampista seguirá el nuevo refuerzo de Jaguares de Córdoba, club que está urgido de resultados debido a que se encuentra comprometido en la tabla del descenso, por lo que serán varios los futbolistas que ficharía para el segundo semestre. Por el momento, esta es toda la información que tenemos del fútbol colombiano. Si te gusta este contenido, no olvides darle like a este video, suscribirte a mi canal y por supuesto activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. A ustedes, muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. ¡Chao!